Sí, la verdad que hicieron las cosas bien. Se quedaron los 3 puntos acá en la casa y bueno, eso es lo que trabajamos la semana para lograr esto, ¿no? Para cada partido poder sumar de a 3 y la verdad que el equipo está bien y contento por eso, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo? Contanos, pues fue un resultado totalmente abierto. 5-3 no se ve todos los días. Sí, la verdad que sí, que estuvo intenso el partido de parte de los dos. Y la verdad que el primer tiempo pudimos concretar lo más rápido posible y eso nos ayudó mucho, ¿no? En el primer tiempo marcar 3 goles y bueno, con una amplia ventaja. Y bueno, después se pudo mantener el partido y si bien tuvieron ellos oportunidades que pudieron concretar, pero se aguantó, gracias a Dios. Para el campeonato es el objetivo que se han puesto y vienen bárbaro, 4 de 4. Sí, la verdad que sí, para eso trabajamos, para poder estar lo más alto posible, dejar Moreno bien arriba, así que para eso se trabaja, el sacrificio que se hace en la semana, si bien hay muchos jugadores que trabajan y salen del trabajo y se vienen a entrenar o pibes que estudian, y la verdad que es el sacrificio y que hacemos para llegar al fin de semana y poder darnos una alegría, ¿no? Y poder, partido tras partido, poder subir a Moreno arriba. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos.